que es el síndrome de descompresión o mal del buzo. Te lo explico en un minuto. El aire que respiramos, así como el de los tanques de oxígeno de los buzos, está constituido en un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno, el cual es filtrado por los pulmones y expulsado de manera natural al respirar, en tierra, ya que bajo el agua se produce presión sobre el cuerpo debido al volumen de agua que hay sobre él. Esto afecta al organismo provocando que burbujas microscópicas de nitrógeno se introduzcan en los tejidos y, aunque no representan un problema en pequeñas cantidades, conforme el buzo desciende, la presión aumenta y se forman demasiadas burbujas que exceden la capacidad de filtración de los pulmones, por lo que éstas invaden otros tejidos provocando náuseas, dolor de cabeza, hormigueo en extremidades y parálisis, además del riesgo de que se forme alguna deformidad en el cuerpo o que las burbujas lleguen a la médula espinal afectando el funcionamiento del sistema nervioso. Para evitarlo, el buzo debe emerger haciendo pausas para eliminar este exceso de nitrógeno en el organismo, algo similar a lo que pasa al escalar una montaña muy alta. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.